la calle está vestida de azul, como nació, y Cipolletti está vestido de Cipolletti. Y va a mover la pelota Cipolletti, le tocará la pelota a Carrasco. Cara, la pelota la juega en el kilómetro 3. Carrasco, está sola, Esdrón, pelota para Esdrón, va a quedar mano a mano con el arquero, viene Esdrón, salió Ronco, tapó el arquero, y Prieto la salvó sobre la línea. Prieto la salvó sobre la línea. La pelota en la mitad de la cancha, ya la recuperó Cipolletti, se viene Negri, Negri que toca la pelota para Weiner. Weiner que toca para Negri, Negri que juega a la izquierda, el remate de Torres, el golazo. Gol de Cipolletti, bombazo de Mariano Torres a los 34 años. Usted, ¿cómo es el dicho ese que de Galeano que nos dejó, no? Andamos mendigando buen fútbol. Nosotros con esta realidad de la calle andamos mendigando, aunque sea... Ahí está, ahí tiene algo. Un caño, ¿no? Digo, de suela, de Reynoso. Que se tiró, el árbitro cabe los brazos y dice, no pasó nada. Pelota para Slum, viene Slum, se frenó Slum. Slum, le da Negri, viene el flaco García, se tiró con el cuerpo, viene el flaco. Y pelota larga para que vaya a Varguitas, y Varguitas le ganó la línea Jara. Y la pide Axel Figueroa, y a ver si lo ve, y la pide el Coco Gaitán en el segundo palo, y la pusieron para el Coco, y la bajó el Coco, y la bajó bien Reynoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la calle! ¡Reynoso que dice ahora yo! ¡Ahora yo también soy el goleador de la calle! La pelota la tiene en la mitad de la cancha Torresi, se viene Torresi, Torresi que la cambia a la izquierda, se va a venir Weiner, viene Weiner con la marca, pasó de largo, Benítez viene el centro, ¡se lo perdió Negri! ¡Se lo perdió Negri! Sí. Y no lo hizo, ahí no lo hace más. Buena presencia, Villarroel. Pelota para Reynoso, le miran la patente. Se viene Reynoso, picó Varguita. Se viene Reynoso, picó Varguita. Pelota al área, la sacó Pinto. Le va a quedar a Varguita, viene Varguita. Pierna arriba. ¿Qué cobro, penal o tiro libre? Tiro libre. ¿En el borde del área? Claro, pues si era dentro del área, Tello Figueroa se hacía el lotario. Hay falta, lo echaron a Seguel. ¿Lo echó a Seguel? No, para García me parece. ¿Para García? ¿Para Seguel? Sí. Roja, roja para Seguel. Bueno, pelota para Vargas, ahora los de arriba la tendrán que aguantar, ahora, ahorita, qué ¿no? Fácil la hace Tello Figueroa, Después de esta le cuento porque va a Gaitán. Hay una falta de Prieto, lo va a echar a Prieto. Ahí está, ahí compensó. Amarilla, más roja para Prieto. Pinto. El chavo Pinto, roja. Roja para Pinto. Que decía que le hacía fácil, tío. Pero no, viste cómo acomodó tanto. Le va a pegar Ávila, le pegó Ávila. La saca de cabeza la última línea, la pelota que le quedó y se viene. Si se la ponen, son 3-1. Si se la ponen, la pusieron larga para que vaya Benítez. Ahí va el Coco Gaitán. Mano a mano con el arquero, solo de estar, se equivocaron. ¡Le quedó mal! Inhabilita la historia. No, era sucia la jugada. Era dos contra el arquero, y Gaitán la soltó antes de tiempo. Tuvo suerte que el rebote en Jara le quedó a Vargas, que el arquero Caprio quedó en el piso y que como en Titanic... Roja para Carrasco que le pegó en el piso a Villarroel. Se viene Reynoso, autor del primer gol. Gana la calle en Comodoro, viene Reynoso, lo tocaron, penal. Penal para Cipolletti. Para la calle, digo. Penal y amarillo para Negri. ¿Quién va? El Coco, ¿no, Luisito? Sí, señor, el Coco Gaitán. Se lo sacó a Benítez. 42, tomó carrera Coco Gaitán, remató, gol. Si habrá algo que reprocharle al visitante en Comodoro, no importa, es que no se animó cuando la calle estaba grogui. Bien, Wepler metió el centro, va a quedar mano a mano, remate, gol, Vargas. En 45 para la calle llega un resultado inesperado. Y en serio riesgo de derrota y termina los 45, 4-1 a favor del local.